I'm not convinced. That's what I'm talking about. Okay, who here is happy to be at BYUI? I am! That sounded terrible. Who here is happy to be at BYUI? I am. I am! I for sure am. Alright. One thing happened to me when I got up here at school. I was on my mission and I thought life was pretty great. You know, we had our monthly allowance every day to get food and everything. And then I get up here to BYUI and I became poor. Who's with me on it? Woo! Poor students. That's right. Always looking for something to eat, always looking for something to do. Barely have enough to get by. But it doesn't even matter because life's great. BYU Idaho is fantastic. We got great people, we have great teachers, and I love it up here. But this play is pretty special because this play gives us a really good look at what it's like being a college student. In the play, Los Gorroncillos, we're gonna meet two amigos. That means friends. So these two amigos, they're pretty hungry. They haven't eaten in a while. They're looking for something to do. And one of them has a great idea. He's like, you know what? I'll hook you up. Just come see my friends. And they're like, all right. And so they get together Friday night. They go see their friends and everything. But these two amigos had a really bad reputation. They kind of ate everything all the time. And so their friends really just kind of didn't want to invite them around anymore. They're like, you know what? These guys are gonna show up, we gotta get back at them. There's something we gotta do so that these gorroncillos don't come around and eat all of our food, because we're all poor college students here, all right? So, I'm not gonna give it away, because it's pretty dang amazing what goes on. I want you to pay close attention, I want you to laugh a lot, I want you to scream, and I want you to have a good time, okay? Yeah. So, BYU Idaho, this one is for you. En una aldea alejada de Idaho, había dos gorroncillos, pobres y amigos. Amigo Don Acacio, ¿cómo estás? Y otro Macio, ¿cómo dejas? Oh, estoy súper bien, amigo. Muy bien, ¿y cómo está la hija? Oh, aquí está regorda. Casi muriéndose de hambre, se quejaban entre los dos. ¿Sabes, mi amigo, que tengo tanto hambre que ya me hincha? Ya se ve más flaco. Pero sabes que a mí me pasa lo mismo, que tengo tanta hambre, me aprieta el estómago. Inspirados por sus estómagos, se les ocurrió una idea buena y barata. ¿Sabes qué? Yo tengo una idea buena y barata. A ver. ¿Y sabes? Que tengo un primo mío que siempre me invita a comer. Y esa noche me invitó a comer. ¿Y sabes qué? Que puedes ir conmigo. Wow, amigo, me parece súper bien. A ver si te entiendo. Que esta noche, yo mismo me voy a invitar a cenar contigo y con tus primillos. Exacto. Vamos pues. Y así idearon ir de cachete a cenar gratis. Mientras tanto, en la casa de los amigos se iban preparando para cenar. Los amigos temían la llegada de los gorroncillos y su don para tragar. Yo me olvidé. ¿De qué? Mi primo iba a venir hoy. ¿Tu primo? Sí.
siempre come todo. No sabe tan gordo es este chico. Siempre come todo. Se va a comer toda mi pizza. Sí, y Frenchy. No queriendo que los acoplados se acabaran toda la cena, se les ocurrió una idea estupenda. Yo sé que mi reinita tenga una idea. ¡Tengo una idea! Vamos a pretender que estamos en una obra de teatro. Así podemos comer toda nuestra comida mientras ellos nos ven y después les damos las obras. Y así se planearon un festín festivo y un baile real. Y ahora, a ensayar. ¡Ensayemos! Y los amigos empezaron a salir. Los gorroncillos se detenían el uno al otro, aún ilusionados, cegados por su avidez, pensando que al terminar la cena habrá fin de su escasez. Amigo, me parece que la comida se está acabando. No tienes que preocupar, porque todavía hay unas piecitas para nosotros. No, pero viste que ya no nos queda, ya casi no queda nada.
No, mira la leche, casi no come nada. La leche está que se explota, está re gorda. No, no se preocupe, porque todavía hay un pizza más para nosotros. Amigazo, ¿qué tipo de comedia es esto que tiene que comer pizza en frente de nosotros? Es una buena comedia, mi amigo. No, Ki, no es real, amigo. No estás en un truco. No, si está tan real que tiene todo para nosotros. Tan por terminar. Sí, ¡fin! Ya. Ahora sí comemos. Ya eso es todo. Así que vamos a recoger las cosas. Y para nuestros amigos. Robert. ¿Qué quieres? ¿Qué es el mío? Decepcionado y engañado, uno de los pobres gorroncillos se da cuenta del plan maquiavélico, mientras el otro sigue con lo mismo. Ahora sí, amigo, me doy cuenta que todo fue una comedia.